Sí, es un incendio muy lamentable para todos los iquiqueños. Es una iglesia la que está completamente afectada, la iglesia de San Francisco, que tiene una data de más de 70 años de funcionamiento aquí en nuestra ciudad. Y esta tarde, a eso de las 15 horas con 10 minutos, se declaró la alarma de incendio en las calles Almirante La Torre con 21 de Mayo, donde lo afectado era esta iglesia que comento. Hasta el lugar habemos más de 220 bomberos desplegados, trabajando, combatiendo arduamente el fuego. Mucha intensidad este incendio por la carga calórica que generó la construcción de la iglesia, principalmente madera de antigua data, y que en los primeros minutos nos complicó bastante debido a que alrededor de 30, 50 metros a la redonda, por la radiación térmica, tuvimos inminente peligro de tener más incendios en las casas colindantes. Incluso hasta una cuadra y media del lugar tuvimos viviendas afectadas por la exposición de temperatura que generó el incendio. Hasta el momento ya el balance que tenemos es una persona civil lesionada, que sería el sacristán de la iglesia, con quemaduras de diversa consideración. Él está en el hospital regional en este momento, y tenemos 6 bomberos también con distintos tipos de lesiones, todas menos graves, que también están siendo evaluados
con el departamento médico de la institución y ninguno de ellos hasta ahora ha requerido traslado hasta la asistencia pública. ¿Comandante, se maneja alguna hipótesis de que lo que puede haber iniciado el incendio? Está trabajando en este momento el departamento de investigación de incendios con la policía de investigaciones para establecer el motivo del origen y causa del fuego. Hay que mencionar que el día de ayer también estuvimos en este mismo lugar por un amago incendio, en el cual bomberos también rápidamente logró llegar y controlar fuego en una de las imágenes al interior de la iglesia. Y bueno, sin duda que todo eso también van a ser antecedentes para lograr establecer cuál es el motivo del origen y causa de este lamentable incendio. ¿Cuántos inmuebles aparte de la iglesia fueron afectados? Un taller mecánico y dos viviendas que están a una cuadra colindante de la iglesia, y esto fue lamentablemente por la radiación de calor que generó el incendio. También tuvimos incendios en la circunscripción aledaña. Logramos trabajar también rápidamente en este ámbito y evitar que este incendio fácilmente pudiera avanzar una o dos cuadras a la redonda por la alta exposición térmica que generó todo el material en combustión, material pino oregón principalmente de la estructura de la iglesia. DT-14 ha puesto de mando.